Cuatro. Cinco. Ve todavía más profundo. Cuando llegue el 10, toca en tu frente. Y todavía lograrás ir más profundo en tu relajación. Donde tu espíritu encuentre lo que le dará a Sophie la paz interior, la independencia emocional, la libertad de espíritu. Busca profundo. 6. Siete. Más profundo. 8. Nueve. 10. Profundo. De muy profundo. De ese momento a ese lugar, y lo primero que llegue a tu mente, me dices, sin organizar, sin cuestionar. ¿Eso que estás recordando, Sofía, es de día o es de noche? ¿Y ahí cuántos años sientes que tienes? Tengo 3 años. ¿Y estás en casa? No. ¿Y dónde estás ahí? Estoy en el colegio. ¿Y te gusta cómo te ves ahí? No me quería quedar. No me quiero quedar. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Y qué te dice mamá? Que me tengo que quedar. ¿Cómo se siente esa pequeña niña ahí? Con miedo. Con Con pavor. Por supuesto, y tienes toda la razón de sentirte así porque estás muy pequeñita ahí. ¿Y mamá te consuela, te abraza? No, nada más me pasa con una maestra que se va. Solamente te pasa con la misma. Bien. Yo quiero hablar con mamá. Voy a contar del 1 al 3, Sofía. Y vamos a hacer algo que se llama cambio de rol. Eso es muy fácil porque le vas a prestar tu mente y tu boca para que mamá se exprese. Somos energía y eso es fácil de hacer. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con ángeles. 1, 2, 3. Cambia.
Doña Ángeles, ¿y qué está pasando con la niña? Tiene miedo a caerse, desprenderse. Lo tiene que hacer. Así es, pero a veces los papás tenemos que ser un poquito flexibles y tal vez dedicarle 1 o 2 minutos de abrazo, de tranquilizarla, porque es una niña chiquita, apenas tiene 3 añitos. Ella no sabe que tiene que hacer eso. ¿Quiere No, abrazar a su hijita? no. Quiero que pase rápido. Prefiero que pase rápido. El problema de los padres es que no nos dedicamos a esos pequeños 3 minutos para darle seguridad a los hijos. Ahora, Sophie, congela esa imagen. Congela. Velo desde afuera y haz un puente a la vida actual de Sophie la adulta, Sofía la mujer madura. Y dime qué te dice esa imagen. Una imagen que nunca se me olvida. Ahora es un puente y observa tu vida actual de mujer madura. Si sientes esa misma sensación de soledad y de abandono. Sí. Ahora te das cuenta de dónde eres. ¿Quieres perdonar a mamá porque sin querer te hizo sentir abandonada en ese momento? Entonces hazlo, Sofía. Desde el fondo de tu corazón, en presencia del universo. Perdona, mamá. Quería enseñarte. Y a veces los padres no sabemos muy bien cómo. Y ahora déjame el momento con mamá. Doña Ángeles. ¿Quiere pedirle perdón a Sofi? Porque esas prisas, el no tomarte ese tiempo, generaron en ella algo que se llama huella de abandono. Aunque haya sido solamente por un momento, ella lo sintió y así lo registró su cabecita. ¿Le quiere pedir perdón? Entonces, ábrelo, pídele perdón a su hija. Sofi, ¿cómo se siente que mamá te pida perdón? ¿Te sientes mejor? ¿Te quisieras dar un abracito? Yo te ayudo. Entonces te voy a ayudar para que abraces a tu mamita. Con toda tu intención para dejar hoy esa huella de abandono sanada, para que seas una mujer independiente emocionalmente, para que solo compartas su vida y no necesite, solo comparta. Ahora que ya has encontrado el origen de esa dependencia emocional, de ese miedo a la soledad, ¿me quieres entregar ese sentimiento que tuviste ahí cuando tenías 3 años?
esa energía y lo podemos retirar. Localiza dónde está. Localízalo. Bien, dime tú si tiene algún color. Verde. Es verde. Bien. Dime si ese sentimiento de soledad tiene algún peso. ¿Cuánto sientes tú que pese ahí? Mucho, 10 kilos, más, más, bien. ¿Cuánto pesa lo de una persona? 50 kilos más, bien. Ahora con tus manos energéticas vamos a sacar ese peso, porque esa energía es fácil hacerlo. Lo vamos a retirar, lo vamos a retirar de tu mente y de tu corazón. Hazte consciente. Pon atención en cómo lo retiramos. Lo vamos a sacar. ¿Estás lista? Lo vamos a sacar, aunque esté pesado, lo podemos hacer. Nos estamos sacando a ese color verde. Estamos saliendo, está saliendo, está saliendo. Fuera. Ahora dime. ¿Quedó vacío ahí? ¿O todavía hay algo? Sacamos todo ese miedo a la soledad. Creo que sí. O sea. Ahora, ¿dónde estaba ese miedo a la soledad? Vamos a poner algo bonito. Puedes poner una tarde de verano. Puedes poner flores azules o puedes poner un arco iris o poner una foto tuya cuando eras pequeñita en un momento bonito, agradable. ¿Qué estás poniendo, Sofía? La primera comida. Excelente. ¿Y cómo te ves ahí? Contenta. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y cómo te arreglaron tu cabellito ahí? Me hicieron una colita. Una colita, muy bien. ¿Te gusta tu vestido? ¿Cómo se te ve? Maravilloso. Entonces pon esa imagen ahí. Ahora asegúrate de ponerle color y también de ponerle un movimiento. Y ponte ahí bailando, dando vueltas con tu vestido bonito. ¿A quién más estás poniendo ahí? ¿Tú solita o hay alguien más? Mis amigas. Bien, excelente. Pon ahí a las amigas. Y ahora que está creciendo en tu corazón el amor y el perdón, vamos a otro momento. Vamos a otro momento que hubiera afectado tu vida. Viaja profundo a través del tiempo y del espacio, donde tu espíritu te va a llevar al origen de los miedos, del resentimiento, para sanarlos y poder tener esa paz. Voy a contar del 1 al 3 y tu espíritu y tu mente interna traerán esa imagen de manera automática. 1. No necesitas esforzarte. Esa imagen llega sola. 2, 3. Ya estás ahí.
tienes a ti que estás recordando. ¿Y la nada como es? ¿Tiene algún color? ¿O es oscura? Es negra. Bien. ¿Tiene temperatura la nada? No. Bien. ¿Y la nada tiene algunas luces? No. Y tú observas la nada desde afuera o estás ahí en ella. Estoy dentro. Estoy dentro. Trata de sentir y dime si hay alguna emoción. Vacío. ¿Sientes que hay movimiento o todo está quieto? Quieto. Bien. Te voy a hacer una pregunta. Y lo primero que llegue a tu mente, Sofía, me contestas. Ahí donde estás, en esa nada, ¿tienes la sensación de haber atentado contra tu vida? No. Estás haciendo muy bien. Y ahora dime, ¿estás flotando o parada? Estoy flotando. Bien. ¿Y cómo se siente flotar? ¿Confortable? Relajada. Relajada, muy bien. Disfruta de esa relajación y de esa nada. Lo que está haciendo tu mente es buscar los archivos que hoy le darán a Sofía la paz interior. Disfruta de esa tranquilidad, de ese vacío. Y voy a potencializar tus recuerdos. Estoy potencializando. Estoy potencializando y llega de manera natural una imagen, un recuerdo de esta vida, inclusive del seno, del vientre materno, inclusive de otras vidas. Y lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Estamos potencializando. Dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿dónde estás ahí, Sofía? Observa y siente. Agudiza tus sentidos. Y dime, ¿qué hay allí? ¿Dónde es? Muchas cosas realmente. Bien. Vamos a escoger una porque está recorriendo los archivos tu mente entera. Vamos a escoger uno, dos, tres. Ese archivo. Estoy en el colegio de Estados Unidos. Estoy en el colegio de Estados Unidos. Ajá. Y una vez más tengo mucho miedo de quedarme. Y tengo mucho miedo de quedarme ahí.
¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos? Dos. Tengo 12 años. ¿Y quién te acompaña ahí, Sofía? Mi mamá y mi papá. ¿Y qué te dicen? ¿Te consuelan? No. Tengo miedo, pero no quiero expresar mi miedo. Tengo miedo, pero no quiero expresarlo. Sé que me tengo que quedar ahí. Y sé que me tengo que quedar. ¿Y por qué te da miedo estar ahí? No conozco a nadie. Algo nuevo. No sé inglés. No sé el inglés. Me da miedo estar en un lugar que no conozco. Bien. Ahora, ¿me quieres platicar algo más de esa escena? Estoy en el piso de madera, en un salón antiguo. Es un salón antiguo, piso de madera. Nos están dando instrucciones de lo que tenemos que hacer. Y nos dan instrucciones de lo que tenemos que hacer. Estoy escribiéndolas sentada en el piso. El control del piso ¿Me quieres de hablar madera. más fuerte? Una madera muy antigua. Es una madera muy antigua. El colegio es un colegio muy antiguo. Sofi, ¿eso es en esta vida o en otra? Es en esta. Y estoy en el piso y me da mucho miedo de quedarme ahí. Pero sé que no tengo otra opción más que quedarme. Sé que no tengo otra opción más que quedarme ahí. Bien. Ahora congela esa imagen, Sofía. Y haz un puente a la vida actual. Ahora como una mujer adulta, madura. Y dime, si checa con algún sentimiento en la actualidad. ¿Y cuál es? En todos los miedos que tengo. Miedo a lo desconocido, miedo a que te dejen, miedo a estar sola, ¿verdad que sí? A partir de este momento todo será diferente porque encontraste el origen de otra huella de abandono. Ahora quieres perdonar a papá por no haberte dado esa contención que necesitabas, ese abrazo y esas palabras. A mamá y a ti también por no hablar. Entonces hazlo, Sofía. Está. Ahora levanta esa pequeña niña del piso, que deje su cuaderno ahí a un lado y para delante de ti. Y dime cómo la ves. Está asustada. Bien. Ahora abrázala y dile que nunca más se va a sentir sola porque ya llegaste.
y dime cómo se siente esa pequeña Sofía. ¿Está más tranquila? Dile que tú te vas a hacer cargo, que ya no necesitas sentir miedo, que ya no se ocupa, porque ya llegó la grande, la adulta, la que se hace cargo. Ya está. Y ahora dime cómo la ves, cómo se siente esa niña. Más serena. Más serena. Bueno, si necesitas quedarte un poco más de tiempo ahí para que la abraces, tómate tu tiempo. No hay prisa, no hay afán. Háblale, siéntate con ella en el piso y abrázala. Y dile que siempre estarás tú ahí al pendiente. ¿Cómo vas? ¿Ya está tranquila? ¿Se siente bien? Excelente. Ahora sí, despídete de esa niña y siéntete más fuerte. Cúbrela de luz, toda de luz blanca. Y guárdala en tu corazón. También a la pequeña Sophie de 3 añitos, también envuélvela en luz blanca y guárdala en tu corazón. Y ahora vámonos a otro momento. Ahora que está creciendo cada vez más y más ese amor en ti. Vámonos a otro momento. A donde tu espíritu te lleve, donde encontremos el origen del miedo, del resentimiento, de la culpa. Busca lo profundo. Uno. Dos, ya estás ahí. Y dime, Sofía, ¿qué está pasando ahí? Cuéntame. Estoy en casa de mis abuelos. Estoy en casa de mis abuelos. Una casa antigua, en centro. Es una casa antigua en el Centro. centro. Nos quedamos ahí a dormir. Nos quedamos a dormir. Mis primos y yo. Mis hermanos. Pero esa casa me da miedo.
Esa casa me da miedo. Cuando quería ir al baño en la noche, el baño estaba al otro lado del pasillo. Es el patio, me da mucho Me da mucho miedo ir al baño. Está muy lejos. Me aguantaba toda la noche. Y me estoy aguantando toda la noche. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí, Sofía? Tengo 5 años. Bien. Ahora acércate a esa pequeña niña. Ahora tú de adulta, de mujer madura. Acércate a ella y tómala de la mano. Y acompáñala. Dile que todo está bien. Que ya llegaste. Dile que jamás, nunca estarás sola. ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo lo sientes? Aliviada, claro que sí. Porque esa pequeña niña de 5 años tiene todo el derecho y la razón de tener miedo. Pero ahora, la Sofía grande, la mujer adulta, la mujer madura, se encarga de esa pequeña, de esa chiquita. Me entregas ese miedo a esa oscuridad que sentiste en ese momento. Bien. Y también deposita ahí el miedo que sentiste cuando estabas en la escuela, ahí en Estados Unidos. Deposítelos ahí. ¿Está lista para que me lo lleve? Bien, esa energía lo podemos sacar y mover. Hazte consciente de cómo va saliendo, lo estamos sacando, lo estamos sacando. Fuera. Ahora envuelve a esa niña en luz. Hazla pequeñita, pequeñita y métela en tu corazón. Dile con voz firme y segura que hoy te haces cargo. ¿Listo? ¿Se siente bien? ¿Qué falta hacía eso, verdad que sí? Ahora que se está llenando tu corazón cada vez de amor, ahora que has reparado esas huellas de abandono de la infancia, vámonos a otro momento. Puede ser alguna pérdida, un ex esposo, alguna pena, alguna decepción, alguna duda. Lo que tu mente interna escoja está bien. Ve a tu adultez. Uno, dos, tres. Ya estás ahí.
Y dime, Sofi, ¿qué estás recordando? Las decepciones que tuve con mi esposo. Me hablas más fuerte para escuchar. Las decepciones que tuve con mis hijos. Bien. ¿Y cuál de todas ellas está viniendo a tu mente? Me ha plantado muchas veces. Me deja plantada. Me grita, me humilla. ¿Cómo? Me grita. Me grita. ¿Y qué te está diciendo ahí? ¿Te está insultando? Me humilla. Yo trato de no dejarme. Trato de no dejarme. Todo nos duele. Pero de todas maneras duele. Claro que sí, tienes toda la razón. Por supuesto que de todas maneras duele. Voy a contar del 1 al 3. Y yo quiero hablar con Francisco. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. De manera natural llega a ti la respuesta, lo que él está diciendo. No necesitas organizarlo. Quiero hablar con Pancho. Una, dos, tres. Cambia. Pancho, ¿me puedes decir qué es lo que está sucediendo? ¿Que le faltas el respeto hacia Sofía? Y como te sientes desesperado, por eso le gritas así. O sea que cuando las personas se desesperan, tienen derecho de insultar y de humillar. Me temo que eso estás haciendo. ¿Y a qué se debe tu desesperación? Puedo saber. Puedo llevar el control A que no puedo llevar el control. ¿Por qué siempre queremos controlar todos, Pancho? ¿Por qué controlar todo? ¿Para qué? Si no somos dueños de nada. sentirnos bien. ¿Te estás dando cuenta que tu actitud está generando dolor en tu esposa? No. Pero ¿cómo no puedes darte cuenta? Solamente que no quieras. ¿No te quieres dar cuenta? Bien. Entiendo que no quieras darte cuenta. ¿Reconoces que está mal faltarle respeto de esa manera y humillarla? Ahora que lo has reconocido, ¿quieres pedirle perdón? Entonces hazlo. Pídele perdón por esas palabras dolorosas, por esos actos de desamor que tuviste hacia ella. Y me gustaría que lo hicieras en voz alta, si no tienes inconveniente. Es importante para Sofía escucharte. ¿Quieres decir en voz alta porque no se escucha? Perdón por todas las veces que te he humillado y te he gritado, te he hecho sentir mal. No era mi intención. Pancho, decir todas las veces suena como muy fácil.
Y yo estoy segura que Sophie sufrió muchas decepciones y mucho dolor. Y todas esas tú las conoces. ¿Quieres mencionarle algunas, las más importantes que tú sabes que le lastimaron? Muchas. Yo sé que son muchas, pero de esas muchas, algunas son todavía más dolorosas que otras. ¿Quieres pedirle perdón por la duda? Tú dudaste. ¿Tenías razón para dudar? No, no tenías razón para dudar. Le quieres pedir perdón por dudar y lastimar su corazón. Perdón por dudar y por yo sabía que no era cierto, pero Soy muy agresivo. Pancho, ¿hoy reconoces que Sophie fue una buena madre? Y gracias a la educación, sus hijos son buenos chicos, tus hijos. Sí. ¿Lo quieres reconocer delante del universo y en presencia de ella? Sí, lo reconozco. Bien, entonces dile que lo reconoces para que sane esa herida de su corazón. Lo reconozco para sanar esta herida de mi corazón y del corazón Ahora le quieres pedir perdón por eso también. ella. Perdóname por no aceptar. Siempre echarte en cara que abandonamos a tus hijos y que los agarras y que no nos pones atención. Perdóname por decir que abandonabas a tus hijos, los dejabas y no les ponías atención. Bien. Ahora déjame con Sofía un momento. Sofía, ¿quieres perdonar desde tu honestidad y desde tu corazón a Pancho todo eso que te está diciendo? Perdónalo porque perdonar no es estar de acuerdo. Perdonar es liberarnos de las amarras, de las cadenas, del dolor. Perdónalo para que seas libre. El corazón, lo que me hiciste, por todo el dolor que me has causado. Sofi, ¿quieres repetir eso en voz alta? Es importante. Perdóname por todo lo que me hiciste, por todo el dolor que me has causado, que me causaste y que me sigues causando. Te perdono. Te perdono. De corazón. Repítelo otra vez, Sofi. Perdono de corazón por todos esos momentos que me humillaste, que me gritaste, que me hiciste sentir menos. Te perdono por haberme causado tanto dolor durante tantos años. Ahora tráelo delante de ti, Sofía, con la edad que tienes, de una mujer independiente, segura, firme, valiente. Tráelo en presencia de ti y observa si hay alguna cosa que los una, alguna cadena, alguna soga, algún símbolo. Verifica si hay algo ahí, sobre todo a la altura del ombligo. Revisa si hay algo que los una. No. Bien, excelente.
Hiciste un buen trabajo. ¿Le quieres decir bendiciones ya que cerraste ese capítulo? Te deseo bien, que te vaya muy bien en tu vida y que tengas éxito, que tengas paz interior y que llegue alguien que te quiera mucho, así como yo lo hice algún día. Ahora Sofía, despídete de él. Me despido de ti, que te vaya bien. Ahora Sofía, que ya lo has perdonado, ¿me quieres entregar esos sentimientos de rencor, de dolor, de impotencia? Todos esos que tú conoces más que nadie, porque los viviste en carne propia. Todo ese maltrato, esa humillación. Todo eso que le acabas de perdonar. ¿Me lo entregas? ¿Yo me lo llevo? Bien. Deposítalo ahí en mi mano. Ya está ahí. Verifica bien. Que no vaya a quedar ningún residuo. Ya. Bien. Ahora me lo voy a llevar. Lo estoy sacando. Me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando. Fuera. Y ahora dime. ¿Qué vas a poner en ese espacio? Queda un espacio muy grande, ¿cierto? Bien. Ahora dime, ¿qué estás poniendo ahí? Algo igual de grande y de bonito, de maravilloso, totalmente contrario a lo que antes estaba. Mis hijos. A mis hijos, excelente. Así es, igual de grande. Pero ahora en bonito. Pon ahí a tus hijos. Cúbrelos con luz, con la luz que da el amor, con ese amor desinteresado de una madre que los sabe amar, que los procura, que los acepta como son. Sobre todo a tu hijo, a tu varón, pero como un hombre, como un joven, ya no como un niño, capaz de realizar cosas. Donde no necesariamente tiene que ser bueno en la escuela, porque posiblemente sea brillante para los negocios. Eso no importa. Velo como un joven feliz. Ya está. Excelente. Ahora, Sofía, quiero que traigas delante de ti a esas personas, a esos familiares que te hicieron sentir mal en aquel tiempo. Y en primer lugar, forma a Bere. Ponlos ahí.
a los primos, al hermano, a todas esas personas que por ignorancia en su momento te hicieron sentir mal, te lastimaron. Y dime, ¿ya están ahí? ¿Todos? Verifica bien que no falte a nadie. También a mamá, porque también ella se equivocó. Bien. ¿Qué les quieres decir, Sofía? Lo puedes hacer en voz alta o en silencio, como tú prefieras. Me da mucha tristeza que juzguen a un niño tan pequeño que no sabe. Me da tristeza que juzguen a un niño tan pequeño. Sin saber la realidad. Duele mucho. Ahora que están todos ahí formados, Sofi, ¿los quieres perdonar? Sí. ¿Quieres perdonar su ignorancia y su miedo? Sí. Bien. ¿Ahora entiendes que los muevo yo el miedo? Bien. Entonces perdónalos. Porque vuelvo a repetir, el perdón es liberarnos de amarras, de costales innecesarios. Perdón por haberle hecho daño a mi hijo y a mí. Ahora me quieres entregar esa impotencia, ese dolor que te hicieron sentir esos familiares con miedo e ignorancia. Bien, entrégalo ya, Sofía, no es necesario. Ya pasaron muchos años. Ya está. Verifica bien. ¿Listo? Esté consciente, observa y siente cómo me llevo esa sensación, esa tristeza. Vámonos, vámonos fuera. Ahora pon algo muy grande y muy bonito. Mis papás. Los vas a poner sonriendo. Hoy le entregas a papá su nerviosismo, Sofía. Es su trabajo, es su aprendizaje. A eso vino él. Pero ese es su trabajo, el trabajo es individual. Allá arriba no aceptan que andemos ayudando a que llevemos los trabajos de otros, los aprendizajes de otros. ¿Le entregas todo ese nerviosismo? Bien. Ahora dile a papá que no te dejarás contagiar por ese nerviosismo. No me voy a dejar contagiar por tu nerviosismo. Y el pesimismo que has tenido últimamente. No quiero ser así. Bien, excelente. Entrégaselo en sus manos porque eso es de él, no es tuyo. Aquí está. ¿Y cómo ves a papá?
como una persona ya muy rígida. ¿Y lo ves tranquilo? ¿Le quieres mandar mucho amor? Bien. Eso es lo que podemos hacer como hijos, solamente eso. El aprendizaje es individual. Ya está. Ahora Sofi, contacta con tu ángel. Contacta con tu ser de luz. Pídele que se haga presente, que requerimos de su ayuda. Algunas personas lo reconocen porque se presenta como una luz, a veces chica y a veces grande. Algunas personas lo reconocen porque se presenta como un anciano, vestido diferente. Algunas personas no lo ven, pero lo sienten. Y dime, ¿ya está ahí? Bien. ¿Y cómo se presenta ante ti, Sofía? ¿Me dices más alto? Está envolviendo todo mi cuerpo. Lo está envolviendo. Bien. ¿Y cómo te hace sentir eso? Protegida. Bien. Pregúntale a tu ángel si puedes saber su nombre. Es que nosotros estamos acostumbrados a ponerle nombre a todo. ¿Qué dice? Algunas personas dicen que los ángeles no tienen nombre, pero nosotros nos empecinamos en ponerles nombre siempre. Pídele que por favor balancee tus chakras y equilibre tus energías. ¿Y qué hace Sofía?
¿Y cómo va? Ya se fue. Bien. ¿Consideras que ya está lista para regresar, Sofía? ¿Hay algo más que me quieras decir de ella? Bien. Entonces contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás por la noche a la hora que acostumbras, profunda, profundamente, integrando toda la información que hoy se te permitió accesar. Porque desde hoy todo será diferente. Siempre para tu bienestar y en perfecto equilibrio y armonía. Con cada número irás regresando cada vez más alerta, pero sobre todo en total bienestar. Muy feliz, porque hoy inicias una segunda etapa en tu vida. De todos los años que te restan por vivir, como una mujer libre, independiente. Bueno, estamos regresando como una mujer felizmente libre, tranquila y paciente. Dos, estamos regresando cada vez más dueña de tu mente y de tu cuerpo, como una mujer felizmente tranquila y paciente. Tres, seguimos regresando. Cuatro, te sientes muy ligera. Cualquier pesadez desaparece, se va. Ya no la necesitamos. Ahora tienes una sensación de flotar en el aire, en el viento. Muy ligera, muy tranquila, pero sobre todo feliz. Cuatro, seguimos regresando. Cinco, despierta. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, pero siento como las piernas y los brazos adoloridos. ¿Por qué? Porque estuviste moverte mucho tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo tienes ahí? No sé. ¿Más o menos? ¿Una hora? Sí. A ver, vamos a ver qué tan buena es usted para calcular. Más o menos. Sí, como una hora, un poquito más. Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensación? Ay, no sé, me siento rara. ¿Sí? ¿Cómo es raro? No sé, se sentía como mucho, como muy pesado todo, pero como con dolor en todo mi cuerpo. No dolor, sino rigidez. Como rigidez. Me costaba mucho trabajo concentrarme, o sea, ir a donde tenía que ir o lo que estaba pensando, no sé. Como muchas imágenes. Sí, me venían muchas cosas así como chac, 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 pero no sabía por cuál de ellas tomar o a cuál irme o cuál era lo importante. Ay, no sé. ¿Te imaginaste que ibas a ir hasta tu infancia de los 3 años? Pues tal vez sí. Ahora aprendimos muchas cosas, ¿cierto? Sí. Te quiero preguntar, si le pongo cuadritos a tu cara, digitalizamos el video, ¿estás dispuesta a compartirlo con más personas que les pudiera ayudar? Sí. ¿Qué consejo les darías a mujeres que vivieron o que están viviendo en la actualidad situaciones como las que tú viviste hace tantos años? Que tienes que darle mucho amor a tus hijos, mucho cariño, muchos abrazos, muchos decir te quiero, estoy
estoy aquí contigo. Cosa que a mí me faltó mucho eso. Ser cariñosos con ellos, darles, hacerlos sentir que valen y que pueden y que son importantes para ti. Excelente. Bien. Y ahora tú dime qué consejo te vas a dar a ti. Cuando dentro de unos 10 años vuelvas a ver este video y que digas, ay, ¿esto qué es? Ay, un video, sí me acuerdo. Y que lo pongas. ¿Qué te gustarías? ¿Qué te gustaría decirte? Que de hoy en adelante voy a tratar de ser todavía mejor con mis hijos, o sea, más estar más con ellos, ser más cariñosa con ellos. Yo soy muy cariñosa con ellos, los abrazo mucho, les digo te quiero, todos los días les digo te quiero mucho, todos los días los abrazo, les doy un beso y no nada más una vez al día, a lo mejor dos veces al día o tres, las que espontáneamente salgan, no, no es a la fuerza. Siento que yo sí traté de cambiar ese estilo de vida o de cariño que los papás, a lo mejor ellos no tienen la culpa, ellos lo hacían porque así estaban acostumbrados a hacer. Ellos así los criaron y a lo mejor a ellos tampoco les dieron ese cariño y amor y expresión de amor. Eso es lo, porque si es, yo sé que me quieren y que me adoran y que soy, o sea, sus hijos para mis papás son lo máximo y no me queda duda. O sea, pero no tienen una expresión de De cariño. cariño y de amor, no te lo expresa, no te lo Y tú dice. sí lo hiciste con tus hijos. Sí, Y eso es bien bonito. ¿Ahora lo porque piensas yo, hacer más o qué? sí, ahora lo pienso hacer más. Sí. Sí, lo pienso hacer más y tratar de estar, tener más calidad de tiempo, o sea, tiempo con ellos, pero de calidad, no nada más de pasar el tiempo por pasar. Bien. ¿Qué fecha es hoy, Sofía? 21 de agosto, Ajá. Del 2014. bien. Bueno, cuando yo les hago una recomendación a mis pacientes, cuando siempre que se trata de temas de papás, porque son temas que nos mueven, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo una cosa bien importante. Y le digo, cuando hables de papá o de mamá, hazte un favor, bien importante. No justifiques alguna acción de ellos, pero tampoco la juzgues. Simplemente pasó. Esa postura sí nos libera. Porque si juzgo, me siento mal porque le estoy juzgando. Híjole, qué gacha, qué feo. Y si justifico, me estoy sintiendo mal porque, pues, de todas maneras me dolió lo que me hicieron. ¿Me explico? Entonces, bueno, siempre que se trate de papá o de mamá, eso pasó, punto. Sin justificar y tampoco Como si ya pasó y ya. sin juzgar, ya, eso sucedió, ¿no? Okay. Mi papá me dio y me dijo esto y me hizo lo otro. Bueno, sí, eso sucedió, punto, ya. Además, ya pasó hace tanto tiempo que no, pues, no se puede estar doliendo tan eternamente, ¿no? Bueno, quédate ahí, no te preocupes.